prácticamente tenemos grados de certificado, grados de bachillerato y grados de maestría y un doctorado que no está contemplado ahí en esos 26 programas licenciados por el Consejo de Educación Superior. La mayoría de nuestra oferta está en el nivel subgraduado, porque ahí es donde hay más del 80% de nuestra matrícula a distancia, está en bachillerato en empresa, bachillerato en psicología, criminología y otras especialidades a nivel tanto de empresa, a nivel de bachillerato y a nivel de social. El marco conceptual en el cual se fundamenta este instrumento, con el cual me encontré la libertad de montarlo, está fundamentado en el modelo de general de satisfacción de Rogers, Nagash y Sock. Ellos tienen tres elementos, de los cuales los primeros dos yo no cubrí en el instrumento, porque básicamente los dos están relacionados con la plataforma, y la plataforma es un enlatado, es blackboard, o sea que no podemos cambiarla. Sí podemos trabajar con lo que es la calidad en el servicio. Ese constructo antecede en una secuencia temporal con la satisfacción, porque para esta sede tiene que ocurrir la primera. Y esa a su vez, dependiendo del grado y la intensidad, tiene un efecto o una incidencia en alertar hacia el servicio, en este caso la educación a distancia, ¿no? Los programas a distancia. Este modelo, HEI y HEI, lo conceptualizan y lo convierten en unos puntajes, donde ellos categorizan que un nivel de satisfacción sobre 0.80 lo ubica, lo califica como un líder en el mercado, un excelente proveedor. Si entre 0.7 y 0.8, pues es adecuado, pero hay que darle cariño. Y si está por debajo de 70, pues es un área de riesgo. Hay que observarla, trabajarla, mejorarla. ¿Por qué tengo establecido estos criterios? Porque esos son los que voy a usar para luego hacer las comparativas. Si se mueve en el próximo slide, el instrumento que se construyó, de hecho se hizo en el 2003 y se volvió a administrar en el 2016, de la oficina de planificación, que nosotros nos gusta dar las cosas cada cierto tiempo para hacer la comparativa y los estudios longitudinales. Por lo tanto, lo del 2013 está publicado en la revista GES. Esto va a estar próximamente publicado también. Yo uso los códigos OL para Online Student y F2F, que es Face to Face, que es para los estudiantes presenciales, por si acaso no me habían visto el código. Pueden hacer preguntas en cualquier momento. Yo no tuve que preguntar, profesor. ¿Ah? Lo tuve que preguntar. ¿Sí? Para no. No. ¿Qué OL y el F2G? La costumbre de la gente de programación y codificación en el pieza, tendemos a poner a variables bien cortitas. El instrumento, como le dije, se administró en el 2016 en el segundo semestre. Siempre se da en el segundo semestre porque el estudiante, si cae algún estudiante de prepa nuevo, presencial o a distancia, tiene que tener por lo menos un semestre de experiencia para poder opinar de un servicio, ¿no? De esos servicios no incluí el de admisiones, porque admisiones ocurre una sola vez en su vida en la universidad. Después que te entrego todo eso pasa a registro y no vuelva a trabajar más ningún proceso de admisión. En este caso en particular, las oficinas que yo voy a presentarle más adelante, todas tienen servicio para estudiantes presenciales y para estudiantes en línea. Se lo administramos acerca, ya vieron que había 1.080 en una y 1.600 en el otro. Tuvimos una tasa de participación entre 1.17 y 1.030, 20 y tanto por ciento. Usamos como herramienta, y en este caso no lo tengo escrito allí, pero estamos usando la herramienta Evaluation Kit, que es un building block que se instala sobre Blackboard, y corremos todo el proceso de administración dentro de la plataforma de Blackboard, lo que permite un control de la calidad de, o sea, que yo sé que quien me contesta es el que está matriculado en los cursos. No es abierto como si fuera Monkey Survey, que cualquiera puede entrar más de una vez y contestarle muchas veces a un mismo reactivo. En este caso en particular, los dos instrumentos que son cuestionarios de la parte de niños son 25 reactivos más unos 10 que tienen que ver con demográfica, género, edades, cuánto tiempo de la concentración, etcétera, etcétera.
están en los 95, 94, fluctúan dependiendo del año. Yo siempre lo calculo todos los años, por todos los años está por encima de 90, que si fuera para hacer una residuo por el también vivo. Solamente la, lo que se pide es que esté por encima de 90. ¿Qué áreas cubrir en este cuestionario? Pues mire, oficinas de servicio, como les dije, registraduría, asistencia económica, recaudación o pagaduría, como le llaman en algunas instituciones, le llaman pagaduría, es donde se cobra, y esa es una de las oficinas que no muchas veces me gusta visitar. Igual que la asistencia económica, cuando le restringen la parte del dinero, tienes que tantos créditos, tanto apoyo económico. Tengo también el Centro de Acceso a la Información, lo que antes era la biblioteca, pero que ya es mucho más que biblioteca, nosotros llamamos el CAI. Tenemos el Programa de Estudios a Distancia, que en mi recinto es una estructura administrativa, consta de, la última vez que lo sumé son como 10 o 12 personas, técnicos de Blackboard, tenemos diseñadores gráficos, tenemos diseñadores instruccionales, hay un orientador. Ese es el próximo servicio que voy a incluir en la próxima iteración de este cuestionario, la parte de consejería. Y un director, realmente una decana social. Y tenemos los centros cibernéticos, que para los que no son del sistema interamericano, un centro cibernético es como satélite donde los clientes pueden ir a tomar exámenes custodiados o hacer algún tipo de trabajo. Hubo un momento que hubo cerca de tanto en Puerto Rico, de los más usados ahora mismo, es uno de los sitios donde más estudiantes vienen a tomar, Bayamón. Y el centro cibernético que está en ICIN, creo, la última revisión del centro cibernético de Orlando, que terminó en ICIN. Estos reactivos, este cuestionario tiene 25 reactivos, como diría, más 10 de las preguntas, están redactadas para recopilar información usando una escala Likert, excelente, bueno, regular o pobre. De hecho, sigue la normativa institucional, la interamericana tiene como norma crear unos cuestionarios cada cierto tiempo y administrárselo a los estudiantes para recoger la información de cómo están los procesos en los diferentes recintos. Ellos lo hacen cada 2 años, entre medio de cada uno de esos años yo intercalo el de mi recinto para que haya una continuidad todos los años de un estudio local y uno sistémico. Y así vamos haciendo esto cada 2-3 años. Lo que hacemos para calcular satisfacción es combinar las directivas que son de excelente más bueno. La suma de esos dos es lo que yo voy a comparar para usar para calcular el porciento de satisfacción de todo lo reactivo y después los promedios. Tengo un promedio por cada escala y un promedio interescala para los 35 reactivos. Y así tengo una comparativa que puedo comparar chinas con chinas y botellas con botellas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. ¿Qué encontré? Los hallazgos son. Primeramente, siempre me gusta recopilar información demográfica porque así puedo comparar los hallazgos contra el perfil de todos, porque nosotros sacamos los extractos y sabemos cuántos varones hay, cuántas hembras, cuáles son sus edades. Esto todo está por decirlo por ciento. Por lo tanto, si ustedes se fijan, los estudiantes a distancia, en línea, son los que tienen la barrita color amarillo, chillón, y los que están en el azulito son los presenciales 100%, o sea que no tienen nada en línea. Fíjense que usualmente nuestros estudiantes típicos son mujeres, a veces están quedando con el cambio, pero los de en línea son más las mujeres que participan en estudios a distancia que los varones, y la diferencia en edades también. Usted va a ver que los estudiantes de presenciales son esencialmente el 29% son menores de 25. Perdón, estos son las niñas. 79%, casi 8 de cada 10 son estudiantes menores de 25, que es la edad típica de un estudiante presencial versus los que están en línea. Estamos viendo un perfil
mujeres mayores de 25, más del 50% tienen hijos, trabajan, etcétera, etcétera. A mí siempre me llamó, me chocó esto, especialmente la parte del tiempo completo, porque estudiantes trabajando con 12 créditos o más a tiempo completo un semestre en línea, pues es interesante, los números son muy parecidos, o sea que el estudiante en términos de su creditaje son bien parecidos, aunque tienen un perfil demográfico bastante distinto. Residentes en Puerto Rico, todos los presenciales tienen que estar aquí. La mitad de los míos, de los que están en línea, no están aquí. Están fuera de Puerto Rico. Los otros 50% usualmente pueden estar viviendo en la organización al frente del recinto, pero no van al recinto a nada. Pueden estar en cualquier sitio del país. Y uno que otro que está, tuvimos uno creo que en Japón, teníamos otro por allá en Alemania y en Corea, que esto es típico de todos los que ofrecemos programas a distancia, siempre tenemos uno que está lejos de verdad. Y para coordinar con él las sesiones de interacción virtual es un problema, porque acá son las 8 de la noche y acá son las 3 de la mañana, por decirle a los que estaban en Italia, los que estaban en Alemania, y ellos pues tenían que sacrificarse para poder participar en mis sesiones. Y fíjense que esto también estamos relacionados más que nada con el tipo de programa. Los que están totalmente en línea, como no les podemos no los podemos matricular en cursos de programas que no estén acreditados por el consejo, básicamente casi todos son de prensa. ¿Okay? Al salir de un estudiante presencial que puede matricularse en un inglés en línea y coger sus otras clases presenciales, porque su grado es presencial, puede ser de educación, puede ser de enfermería, puede ser utilizar la educación a distancia para acomodar su horario. ¿Qué encontramos? Y aquí vamos a la parte de oficinas y estoy desglosando las escalas a base de una serie de criterios que están contenidos en los estudios de satisfacción, porque obviamente estamos hablando de atención, disponibilidad, rapidez, orientación, que son elementos asociados a la satisfacción. La atención del personal, la disponibilidad. Usualmente estos estudiantes no atienden a la misma persona, o sea, los que están en línea tienen un team dedicado a atenderlo, y muchas veces comunicación es por teléfono o es por a través de línea. Los que son presenciales van allá a la ventanilla. Okay. Cada una de esas escalas, de hecho, los dos cuestionarios son prácticamente idénticos, a excepción de que el servicio de una es en línea y el servicio de la otra es presencial. Si se fijan, hay unas pequeñas brechas aquí, pero todas están por encima de 70. El parámetro institucional de la Interamericana es 70, para decir que un servicio está corriendo adecuadamente. ¿Okay? Y créanme, aquí hay recintos que no lo tienen. Hay unidades que no las tienen, ¿bien? Por otros asuntos que tienen que ver con asuntos horarios o falta de recursos, etc. Fíjense que en este caso en particular, el promedio ponderado, es la suma de todos los promedios de cada una de estas áreas, rapidez que me brindan el servicio, la orientación que me dan de cómo son los pasos que me faltan, todo lo demás, el horario que se brindan los servicios. El promedio aquí está por debajo de 80, pero bien marina. Y aquí, en 85. Si se acuerdan de la escala previa, les dije, 80 más es un área importante, o sea, el servicio, pero este está marginal, está cercándose. Acá está muy bien para los presenciales. Pero asistencia económica, que es donde están los préstamos, está la parte del itinerante, como dicen los gringos. Pues allí está mucho mejor distribuido el asunto. Fíjense que la parte de la atención, la disponibilidad, por alguna razón los estudiantes presenciales pretenden que se les desembolse lo más rápido posible, pero eso tiene que seguir unos procedimientos. Pero lo demás se ven bastante parejos y en el promedio ponderado están iguales. La oficina de recaudaciones, que es donde se cobran, pues allí hay más diferencias que se nota curiosamente. Obviamente se puede que el estudiante adulto tiene ya tener, usualmente trabaja o tiene algún tipo de GED o lo que sea, le cuesta. El estudiante presencial tiende a
o de los padres, o simplemente vive el préstamo, o sea, consigue y demás ayuda. Y hay unas diferencias, pero curiosamente, básicamente cada una de ellas está todas por encima de 80. Está muy bien, esa oficina está súper, está por encima de 90. Si se fijan de la escala, básicamente está en un alto nivel de casi de lealtad. Bien, vamos con el CAE. El CAE de nuestro CAE tiene las dos dimensiones, presencial y distancia, tiene bases de datos en línea, tiene servicios en línea de quien te puede llamar y todo lo demás. Pero obviamente tenemos unos servicios limitados en términos de horario. Y en algunos de ellos se nota, ¿no? Especialmente aquí. Pero en general, para los dos grupos es prácticamente. No hay diferencia. Ese servicio, igual que el anterior, básicamente lo que es presencial es que se entiende que están recibiendo la misma calidad. Y aun cuando el de registro quizás haya, porque registro hay que estar cogiendo las clases y si las clases no machean, aunque en línea no hay ese problema. En línea todas están abiertas porque no hay un conflicto con las horas. Este servicio está muy bien. Está muy articulado, está muy bien montado y en el caso de nosotros creemos que está muy bien pulido. ¿Duda hasta aquí? El CAE es una de nuestras puntas de lanza. Especialmente para el estudiante que está afuera, que tiene que acceder. Aquí están los libros electrónicos, aquí están las bases de datos, etcétera, etcétera. El programa de estudios a distancia, que es esencialmente el. Como les dije, el decanato que tiene este staff de gente que ayuda en los montajes y también en los servicios. El staff de estudios a distancia está aquí, porque brindan servicios tanto a los presenciales como a la vía a distancia. Plan cursos en todos los cursos, sean presenciales o sea a distancia, ya sea para poner materiales o para dar algunas tareas que se está usando como reserva o para tomar exámenes. Se usa más en presencial y en a distancia, pero más en a distancia específicamente porque allí se da la clase. Fíjense que hay una diferencia, pero este es el principal usuario. En promedio están entre sobre 85 para los clientes en línea, sobre 90 con los presenciales. Quizás el presencial estamos mucho más satisfechos porque viene y se sienta allí con el técnico le brega, y le saca y le explica y le tienes que hacer esto. Es una atención un poquito más personalizada que no se puede dar con el estudiante en línea, pero comparado con todavía está mucho mejor. Todavía es un asunto complicadito. El próximo es el Centro de Estudios Cibernéticos, si no me equivoco. El Centro Cibernético, como les digo, el Centro Cibernético es un satélite, es un lugar que está fuera del recinto, que puede estar abierto en horarios extendidos, puede estar abierto sábado, simplemente el estudiante saca cita y va. Y le custodian exámenes o le ayudan con ciertas tareas. Timetros funciona como centro cibernético, o sea, el centro de cómputo, allá afuera que está a la entrada, tiene ese servicio para nosotros, tiene Bayamón, tiene Arecibo. Los estudiantes usualmente van a diferentes recintos o los centros que estén disponibles en diferentes áreas. Fíjense que aún así, muy parecido al anterior, los estudiantes presenciales que usan estos centros cibernéticos, que no son tantos, tienen unos promedios por encima de 80, todas. Los presenciales, un poquito más. ¿Bien? Esta próxima slide, este próximo slide, básicamente lo que hace es que los pone todos en la misma línea. Los seis servicios que estoy discutiendo y hago un promedio ponderado de los seis. Los 25 objetivos de estas primeras seis y los 25 de cada una de las otras. Y pues hago un promedio y fíjense que hay áreas, por ejemplo, como estas que están por debajo de 80. Pero estas están por encima de 80. Si usted se fija, usando la escala anterior, pues estas son áreas que hay que mirar, son adecuadas, pero hay que tener cariño, acá también, para que no haya servicio de cierta distancia. Las demás están corriendo bien, lo que hay que monitorearlas. En promedio, los servicios que se le brindan a los clientes a distancia están un poquitito en términos de satisfacción, pues si fuéramos a usar
como decimos los estadísticos, con imágenes de sol y las divisiones estándar, los dos están encima uno del otro. Esencialmente son muy comparables. Son comparables, pues puedo decir que están dando un nivel, unos servicios de calidad casi al mismo nivel o al mismo nivel que los presenciales. La estadística que yo recopilo, que es la que le presentamos a la agencia acreditadora, usualmente sus convicciones. Cuando tú mencionas la parte de educación a distancia versus la presencial, uh-huh. ¿Es porque el estudiante entiende de que la distancia entiende que se está tardando más en proveerle servicio versus el presencial que lo tenemos de frente? Sí, yo entiendo que eso es un asunto de perfil. Okay. El estudiante adulto exige. El estudiante que viene de high school, que no tiene, no trabaja ni hijo, es más llevadero. Usted le puede convencer que hasta la vuelta viene una semana, el estudiante adulto que está pagando tiene otra forma de ver el mundo y dice, no, yo estoy pagando, a mí me tienes que atender ya mismo, no me tienes que poner a esperar, no quiero esperar tanto. ¿Qué pasa que no me contesta? Escribí ahora, contéstame ahora. Sí, eso es ida y vuelta, rápido. Ese tipo de estudiantes, porque recuerden el perfil, me dice que más del 80% de ellos tienen más de 25 años. En realidad son medios para los 34 o 35. Pero tienen hijos, trabajan, tienen una vida mucho más compleja, no tienen tiempo para perder en las cosas típicas de la universidad. El perfil me puede ayudar a explicar muchas cosas. Recuerde que yo hice un trabajo doctoral de maestría, con estudiantes en línea. Y ellos me decían que ellos no podían ir al salón de clase. Uno de ellos me dijo así, esencialmente, yo no puedo ir al salón de clase a tratar los temas que tratan los muchachos, de que si viste la película de cine, porque yo vengo de Irak, yo vengo de matar gente, yo no puedo lidiar con estas tonterías. Yo vengo a hacer cosas en serio, no a perder el tiempo con si vamos a la playa, ta, ta, ta. Ese tipo de consumidor exige más y espera más. Sí, es verdad, exige más y espera más. En general, pues obviamente todas las escalas que les compartí ahora mismo están por encima del 70, que era el parámetro institucional mínimo. Si un servicio o una actividad está por debajo de 70, hay que darle mucho cariño, y cuando uno está trabajando en presupuesto le tiene que poner ojo sobre eso, porque afecta, este es un efecto dominó, puede afectar a otras áreas. Pero en el sentido de la Interamericana, los servicios todos cumplen. Si uso el 80 como la meseta a la cual aspiro, pues obviamente 4 de los 6 están muy bien, y hay 2 que todavía hay que darle un poquito más de cariño. Como dice aquí, son adecuadas, pero requieren un poquito más de atención para llevarlas a un nivel más alto. El modelo que les mencioné ahorita dice que por encima de 80, ya casi entre 85 y 90, inciden en el nivel de lealtad del que recibe el servicio. O sea, tengo un nivel alto de satisfacción, tengo un alto nivel de satisfacción, de lealtad. Y si no, pregúntese que el que compra un Honda, el que compra un Toyota, el que compra un vehículo de ciertas marcas, una vez lo compra, lo sigue comprando todo el tiempo, porque el nivel de satisfacción de esas personas con ese tipo de marca es por encima del 85. Entonces, como les dije ahorita, algunas de las diferencias que estamos viendo, obviamente, pueden adjudicarse al tipo de perfil. El estudiante presencial es muy distinto entre sus expectativas y sus intereses al estudiante adulto, que viene con hijos, que tiene múltiples cosas que hacer, que no tiene tiempo para perder, y exige, porque está pagando. Muchos de ellos realmente no les cubre completamente la renta. Y pues obviamente hay servicios, como les menciono aquí, que hay que darle mucho cariño, pero sin embargo, aunque yo los miro, al mirarlos todos, las diferencias entre ellos no son muy grandes, menos de un 4%. Que aún con todo, y que haya una barra un poquito más arriba que la otra, no pasa del 4% del total. Lo cual, a mi entender, lo que hace ver es que los servicios son bastante similares, y la calidad de los servicios que reciben uno y los que reciben los otros son equivalentes. ¿Alguna pregunta? Eso es un poco.
son estudiantes subgraduados, ¿sí? Porque como el 82-83% de nuestros estudiantes a distancia son estudiantes de nivel subgraduado, pues aquí está el 80 y pico, el 90% del presupuesto de este programa. Allí hay que darle cariño a lo que realmente deja dinero. No se ha hecho con graduados, porque el programa graduado tampoco no es tan grande. Y tenemos un pequeño problema porque los estudiantes graduados entran en diferentes términos, corren en trimestre, los otros corren en semestre, es más fácil trabajar con la implementación. Pero sí lo tengo en agenda trabajar uno con estudiantes. Y lo otro que tenemos es que el programa de nosotros graduados es esencialmente en línea, no hay nada presencial. La última vez que miré los datos solamente habían de casi 400 estudiantes, solamente 16 eran presenciales y eran porque era del programa de justicia criminal. Se graduaron, pues peor todavía, es un programa que ya esencialmente va a dejar de existir, o sea que si yo recopilo información de satisfacción por un servicio, va a ser esencialmente de los estudiantes presenciales, a distancia, no de los presenciales, porque no hay programa de graduado presencial. ¿Hay algo más limitado? La ficha. Importante. Estos links. Este artículo es buenísimo y esta publicación que está en Heads, les recomiendo que la busquen, explica más en detalle sobre la construcción del documento, los objetivos individuales y el procedimiento. Como les dije, estamos usando Evaluation Kit, que es una plataforma que se monta dentro de, es un building block que se monta dentro de Blackboard. La gran ventaja es que yo vengo desde el mismo Blackboard, entro al módulo de Evaluation Kit y digo, ¡pam! Dame tales cursos, tráeme a los estudiantes matriculados allí. Y allí me trae el login y el password, no tengo que hacer más nada. ¿Ves? Que es simple. El acceso del estudiante es directo desde el Blackboard y los 128 bits que tiene de seguridad el Blackboard se le transfieren al email. Yo sé que si es Juan Pérez es el que me está llenando el cuestionario. Es decir, sucesivamente, o sea, no es tan abierto como pasaría con un software como los Google Forms, que están abiertos y yo le dije a un compañero, ¿cómo tú puedes controlar que el profesor quiere evaluarse también, que entre 10 veces y él mismo se conteste y se vea todo? No hay control, porque es una forma que se renueva. Le das un clear al browser y vuelves y te evaluas. Y das todos los puntajes. Es demasiado lindo. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Simplemente una duda que tenía cuando se hizo el análisis de la postura de los estudiantes. ¿Se contempló también el estudiante que estaba en curso híbrido? No, yo no he compilado porque se asume que el estudiante híbrido va a la oficina, está yendo al recinto. Okay. Son unas unos supuestos, yo estoy buscando los dos extremos, que son los que me dan información, el que está totalmente en línea y el que está totalmente presencial. El híbrido. El que está admitido bajo programa en línea. Exacto. Esos son los que todavía no hay categoría híbrida. No, y muchos de estos reportes posiblemente se sacan en banner, se les dieron unos reportes, unos códigos ahí que son de banner, que quitaron los extractos, con esos extractos yo los entro, de hecho los puedo exportar directamente al Evaluation Kit, y Evaluation Kit me trae los estudiantes. Y me permite ponerle una carta de invitación, me permite darle seguimiento semanalmente, tantas veces enviar un correo para darle seguimiento de que no me lo ha contestado todavía, una vez me lo conteste no le envío más nada. Pero es una herramienta bastante buena, especialmente para el área de seguimiento. Y los reportes se pueden generar después en Spaces, bueno, a Excel y de Excel a Spaces. Si no tienen dudas.